porque la revolución es educación. Preservar esta conquista en medio de la compleja situación ocupa la voluntad política y gubernamental de educadores, familias y estudiantes en Granma. Según se prevé, abrirán sus puertas 1.069 escuelas de las diferentes educaciones. Insistimos, en el mes de septiembre no hay diagnóstico, en el mes de septiembre es consolidación, es repaso, es atención diferenciada para que nuestros estudiantes puedan completar primero los contenidos que deben de recibir por programas de estudio y luego comenzar o continuar el sistema de evaluación y así llegar a un cierre en el mes de noviembre. Ante la compleja situación energética, se organiza en cada contexto. También son nuestros docentes, los metodólogos y las estructuras municipales los encargados de hacer los rediseños, de programar la evaluación de los estudiantes que no afecte el rendimiento ni los resultados integrales en esta asignatura u otras donde se utilizaba como medio el televisor. Nosotros también estamos recalcando en cada uno de los claustros el protagonismo de los profesores, no solamente de las ciencias, que son las que pudieran utilizar los laboratorios y en particular la informática, sino de todos en el rescate de los medios de enseñanza tradicionales, de las visitas y actividades extradocentes que se deben desarrollar para completar los contenidos de nuestros estudiantes. La tenencia de los libros por los alumnos exige responsabilidad. Como el curso tiene su continuidad, estos recursos están en manos de los estudiantes, dígase los libros de texto, los cuadernos, las libretas, aun cuando es importante que la población conozca que se va a entregar se va a tener en cuenta una distribución de libretas por grado para culminar hasta el mes de noviembre, porque esta era una de las principales preocupaciones que tenía la familia y también nosotros como docentes al existir un tiempo prolongado en el mes de marzo hasta la fecha y la utilización de este recurso. Pero la base material de estudio está en manos de los estudiantes. Nos toca entonces la recuperación de los libros de texto, que se utilicen también como instrumento fundamental para el estudio individual desde la familia. Los alumnos de los 49 centros internos comienzan a incorporarse a partir del día 31. Para eso hemos montado un puesto de dirección que determina la transportación de trabajadores a partir del día 31 hasta el día 4, la entrada de todos los estudiantes de centros internos para que el día 5 estén en nuestras instituciones educativas y el traslado diario de trabajadores que responden a 49 centros internos donde las matrículas también van a tener necesidad de la presencia de los docentes. Esos serán aspectos que nosotros diariamente estaríamos evaluando, chequeando y además informando en los municipios y en los claustros. La flexibilidad ante el contexto exige creatividad. Para nosotros lo más importante es que el alumno asista y que reciba la clase y que el maestro permita que esté en el aula, en ese entorno donde se fortalecen los conocimientos y que realmente pueda tener los instrumentos y las herramientas para continuar luego en un espacio de aprendizaje junto con la familia. Por lo tanto, aquí insistimos en la información oportuna, en la comunicación de la familia con la escuela, en la flexibilización también a nuestros trabajadores, porque también en sus consejos populares, en sus bloques energéticos, como se ha organizado ahora, hay incidencia y, por supuesto, también los debemos de atender sin violar lo que está establecido en la frecuencia de las clases, en las horas clases que se tiene que recibir por parte de los estudiantes para poder recibir o luego aplicarse los trabajos de control. Estas son actividades hoy que dependen mucho del director de escuela y de sus colectivos pedagógicos. Articular la búsqueda de soluciones desde cada localidad es decisivo. Exhortamos a la familia que nos acompañe, a las comunidades que nos acompañen, a los consejos populares, los delegados, que entre todos nosotros estamos convencidos que podemos triunfar y que por supuesto nuestros estudiantes, que son los que merecen un servicio mucho más perfeccionado, mucho más individualizado, puedan cumplir sus metas como alumnos y nosotros también el resultado de un grupo de indicadores como la asistencia, la promoción, la retención, puedan acompañar también los resultados de la provincia en el sector de la educación. Teresa Armesto, en directo.